De ahí, después de ese primer disco, viene el disco, el segundo del grupo, que es Swing On, ¿no? Es Sí, el que ahí esta. es ese Y mismo de con ahí. esta viene un montón de cosas. Nos jodimos con el segundo disco. Lo juro. Sí. Dios mío. Porque el primero fue con mucha promoción, un montón de promoción. No había tanto presentaciones, pero con el segundo. Ay, Dios mío. Sí, ese disco pegó, pero, o sea, todos los temas se promocionaron de ese disco al final, creo, porque en verdad tuvo una pegada bien, bien, bien grande, ¿no? Me acuerdo en esa Fuimos muy época afortunados, muy era afortunados. un. Yo me acuerdo de cuando la primera vez que escuché ese disco, era como que cada tema que iba escuchando, o sea, era wow, decía, ¿qué es esto? Era demasiado bueno, o sea, me enganchó Es así un de. álbum. Yeah, siempre hablemos sobre eso, que un tema, yo pienso que hay algo especial de en qué manera se hacen la lista, una canción que termina y que llega a esta, la próxima canción. Recuerda, hermano, que eso es un arte de hacer un disco y no hay muchos que están haciendo discos o álbum en este tiempo. Se ponen un montón de canciones junto y se ponen afuera muy rápido, pero de hacer un disco, eso es la influencia de nosotros. Gracias a Dios que nosotros hicimos eso en esa manera, que yo era parte de eso porque se murió eso. Una forma de arte que casi es un poquito diferente. Muy afortunado, man, que vivimos eso. Y en ese disco ahí es donde tú también ya coescribes algunos temas, ¿no? Específicamente lágrimas y ya. ¿No? Sí, quería escribir más, pero no tenía mi contrato para como publishing. No era totalmente bueno para mí. Y te digo con toda la realidad, no tenía mucha experiencia, Todavía, hermano, yo escribo hoy en la sesión la misma manera que yo escribió en ese momento. Ahora con más confianza en lo que yo hago. Yo no pienso en palabras. Todavía no uso palabra en español. Para mí siempre es música, música, montón de música. Y yo soy ese pájaro que se puede tomar un asiento encima del hombro de un músico y lo canto un montón de ideas y me olvida de todas las ideas que yo cantaba. Es así. Dios sabe más que yo. Me dio un toque, creo. Vamos a ver. Y bueno, y ahí cuando grababas ya y lágrimas, es como, me imagino que es bien, bien especial un poco grabar lo que tú mismo has previamente escrito. No estaba honestamente, hermano, no estaba enfocado que esto es mi trabajo. No pensaba eso y ni tampoco yo pienso eso ahora mismo. Gracias a Dios, porque el labor es más importante de los créditos. Los créditos vienen después del labor. Cuando tú estás ahí en el estudio, ¿me entiendes? Pienso que sí, era bueno después, pero durante el proceso de oír cómo se va a sonar serio el piano, zapatapura, ¿qué va a ser el brass? Zapatapura, potapatupa, potepatura, pao. Mucha, 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 mucha esfuerzo en qué va a pasar con la producción, qué va a pasar que es bueno para la canción. Como Quincy Jones, que era el papá de nosotros dos, de Sergio y yo, el padre de nosotros, que era, mira, la canción, la canción, la canción. Eso es lo más importante. Si la canción es buena, a veces, hermano, no necesitan un cantante privilegiado para entrar para cantarlo. Puedo poner un charro ahí y si tiene promoción, un palo, ¿me entiendes? Eso siempre era el caso, la realidad del labor y la dedicación al labor, que es muy importante. Y eso siempre, cada sesión, Sergio estaba diciendo eso a mí, a nosotros entero, pero yo pasé lo más tiempo, ¿entiendes? Trabajando, porque estaba grabando mucho, mucho, mucho vocales. Y, esto es un trabajo, tienes que dedicarse 100% así, tienes que dar respeto a esta música. No.
Ya. Te decía sobre lo de Kopcha, cuando te ofrecieron grabar bachatas. Oh, yo quería hacer algo como eso. Siempre quería hacer la variedad de ese primer disco. Pero, you know, también yo no tenía la voz para decirlo. Porque cuando el productor me dijo, mira, tú no puedes decir a mí qué canciones tú vas a grabar. Entonces yo estaba como coño, si me estás diciendo, disfruta el viaje, no piensas en nada, yo estoy cargado de todo. ¿Me entiendes? Entonces yo cerré de hablar de algunas cosas. ¿Me entiendes? Aunque que era mi derecho de decirlo. So, por un tiempo no dijo mucha cosa, pero cuando Bachata estaba sonando y en ese tiempo Fragancia estaba viajando con nosotros en esa época, sin contrato. Y era así. Mira, esta cosa está sonando fuerte. Y el primero fue, ¿cómo se dice? Eres mi vida. También me recuerdo. ¿Te fue fácil adaptarte a la bachata? En una manera, un poquito sí, pero tuve que aprenderlo. Y no grabemos esa canción, Eres mi vida, en el estudio de Sergio en 17th Street. Grabemos en otro estudio porque había viajes que tuvimos que hacer. Lágrimas y creo Eres mi vida grabemos en un estudio diferente por la agenda que estaba pasando. Wow, la gente estaba empezando a explotar cosas fuera de la casa. Oh, por el otro de... Sí, sí. Sí. Me liberé, gracias a Dios, me liberé en esa manera para durante la experiencia de grabar Eres mi vida, me liberé porque no tuve que pensar de hacerlo en la misma manera, you know? Es casi como una balada, más o menos. Y la melodía me encantó, ¿me entiendes? You know? Ella estaba un poquito más acostumbrado ya cuando te tocó Volveré en bachata. Era casi. También, si escuchas, yo traté de hacer un poquito de algo mexicano en esa canción de Volveré. Yo, por mi pensamiento, no sé si realizó vocalmente y si gente escuchando se puede decir, oh, wow, eso tiene un poquito de eso. Pero por mi cerebro, yo quería hacer una fusión entre de R&B negro, tropical y un poquito de mexicano en la manera que ellos interpretan las canciones, porque alguien me dio estaba escuchando algunas canciones de Ana Gabriel y ella tiene una voz que tiene un poquito de raspy, un poquito de ronco, pero que suena tan lindo, y Michael Jackson tiene esa habilidad también. So, por mi parte, yo quería hacerlo, pero estaba buscando algo, un camino entre latino y africano-americano. Y eso suena en Volveré y también en La Quiero Morir. Más en eso te oigas eso. Cuando te tocó lo de Yo Sí Me Enamoré, que eran ya bolero, balada, pop. ¿Esos ritmos los cogieron entre todo tu equipo, tú? ¿Cómo decidieron darle ese corte a ese disco? Eso fue, Yo Sí Me Enamoré, era la canción más rápido que yo grabé en la carrera mía hasta ese tiempo. Eso fue Alejandro Hain, que él hacía el base, más o menos. Le hizo un base, más o menos. Y yo todavía tengo las versiones. Una versión que tiene snare, y otro que no tiene snare. Y me dieron la versión con snare para que yo pueda sentir un poquito más, para que suene un poquito más hip hop. You know? Pero tuve que aprenderlo en el estudio. Creo que lo aprendí en el estudio. Posiblemente Hein me hizo el demo. Y lo oí el demo para aprenderlo más o menos. Y entonces en el estudio, línea por línea, tratemos de practicarlo hasta que, ok, vamos a grabar. You know?
Y cuando yo salí del estudio, la canción estaba hecha, todo estaba hecho dentro de los vocales. You know? Pero muy, muy buena oportunidad para mí, man, porque yo estaba chévere. Solamente puedo pensar en lo que yo tengo que hacer. No tengo que, you know, enfocarme en específicamente salsa. Quería hacer algo afuera de eso, porque yo soy un artista de fusiones. Y si yo entro a la música latina y me dicen, mira, la música latina hay mucha variedad de varias clases de formas de música. Entonces, para mí eso es algo poderoso. Yo quiero hacer eso. ¿Me entiendes? Y no pudiera lograrlo en el principio. Tuve que esperar casi como 3 discos para hacerlo. So, esa es la razón que esa canción, lo que la gente va a oír en Yo Sí Me Enamoré, es algo como casi como oficialmente yo estoy como solista. Oficial. Aunque que yo siempre pensaba que yo soy solista en un grupo, eso fue oficial para mí. You know, un momento muy lleno de mucha alegría. Y Oscar Lord fue importante en esa canción, el jefe de Sony Music en ese tiempo. En el principio, con el primer disco, eso fue George Zamora, que apoyó a nosotros fuertemente. You know, he did a great job. So, yo pienso que soy muy afortunado que con cada disco había alguien ahí para, you know, que creía en lo que estuvimos haciendo y daría la calidad de lo que ellos pudieran ofrecer a nosotros, al proyecto, al artista, al productor, you know. Muy buena cosa. Somos muy afortunados. Y con cada beso, bueno, es una canción que es la... Dicen Stevie Dunbar, es la canción con cada beso, ¿no? Siempre te va a identificar. Eso fue escrito por Fernando Osorio, ¿no? Sí. Pero Fernando... la versión original es escrito en inglés. Uh-huh. Con cada beso. Entonces, Fernando Osorio escribió la parte en español. Y yo tengo casi como 5 o 6 canciones con Fernando Osorio que todavía no está. yo tengo un montón de trabajo enfrente de mí, ¿no? Para hacer. Fernando es uno de los escritores que siempre ha estado en todos sus discos, ha estado, pues. Yeah, man. Uno de esos, you know. El artista enfrente solamente es la parte que se enfoca toda la atención, pero detrás del artista hay un montón de mucho talentosos verdaderos. Mm-hmm. Verdaderos, man, que creen en lo que está pasando y entiende el artista para ofrecer esas canciones. Pero esa es la razón. Ningún artista, you know, éxito viene de otras personas, hermano. Yo tengo que estar ahí a tiempo, listo para trabajar. ¿Me entiendes? Otro compositor con el que también has trabajado bastante es con Omar Alfano, ¿no? También es él escribió Creo Todo, luego también Amor de Siempre en tu... En realidad, en el principio, Sergio George y Omar Alfano tienen una relación exitosa por la razón que Marc Anthony, Sergio George y Omar Alfano trabajando en esa época. Pero cuando Sergio tuve que grabar este disco, Omar Alfano en el principio no sabía. So Sergio llamó a él, mira, que necesito una canción para mi grupo. Y Omar Alfano dijo, yo no escribo rap. No entendía que, no se preocupe, los raperos se escriben, o yo, Sergio, escribe la parte rap y tú escribes la canción para el cantante. You know, no sabía, pero cuando salió, Dios mío, entonces él quería su propio grupo con un rapero. You know? Pero está bien, eso se cambia. ¿Me entiendes? Algunas veces, siempre es difícil para ellos que son los primeros para hacer algo, porque la mayoría que están acostumbrados a algo, no están acostumbrados a cambio, ¿me entiendes? Cuando morirá, había algunos ejecutivos, no voy a mencionar nombre, decía, ¿por qué tiene rap? ¿Por qué tiene esos dos raperos? Ponte el artista solo, en un traje. Real. So,
han cambiado. Y todavía existe cosas como eso, pero es parte de cómo es esto. Pero muy bueno. A mí me recuerdo, pasé no tanto tiempo, yo pasé más tiempo con Fernando Osorio que Omar Alfano, escribiendo con él. You know? Muy interesante. He's an interesting, Omar Alfano, muy talentoso. Un artista, un puro artista, que cuando él está conectado, él está en autopilot. You know what I'm saying? Cuando él está conectado, he's there. Interesting dude.